no estamos de acuerdo con la que ustedes propusieron o la que se hizo bajo del agua, proponemos nosotros los asistentes a una nueva planilla. Nunca dijeron que veníamos a ratificar lo que ya habían hecho, ¿verdad? Eso mismo se tiene que acabar. Nosotros participamos igual en el Comité de Saneo Vegetal, hicimos lo mismo que estaban ahorita. El señor Castillo, lo que dice está perfecto. Tenemos que cambiar esos servicios que se han venido dando todo el tiempo. Tenemos que darle vuelta a eso. Es una generación nueva, una generación de más futuro. Entonces tenemos que, ahora sí que, cambiar las cosas, licenciado. Entonces yo creo que sería conveniente que se llevara a votación. El Consejo no estuvo presente, porque fue un acuerdo de todos, de mayoría, todos los que asistieron, incluso su hijo, que estuvo presente, y se decidió por el Consejo de que fuera en esa forma. En este caso, sí se llevó a cabo la votación para cortar los tiempos de esta asamblea. Yo creo que aquí, como la máxima autoridad de la Asamblea General Ordinaria, es la que ratifica a la propuesta que está haciendo el Consejo Directivo, o en su defecto, se puede nombrar una planilla, si es que la Asamblea General puede, es la que determina. Entonces lo ponemos a consideración de la Asamblea, si quieren votar por la planilla que nos presenta el Consejo de Unidad, o ratificar a Lalo, o nombrar otra planilla aquí, y se pone a consideración de la misma Asamblea, que es la que rige y manda estos... Esa ley es para todas las cámaras del país, además tiene su reglamento y además existen los estatutos de la Cámara de Comercio. Entonces, si nos apegamos a esa ley, a esos estatutos, marcan que se deben registrar las planillas desde antes, deben de registrarse las planillas desde antes. Y deben cumplir con ciertos estatutariamente. Nos vamos estatutariamente con lo que ya han dicho ustedes en su convocatoria. Claro, dicen los estatutos, la máxima autoridad para definir la situación es la Asamblea General Ordinaria, si no, ¿para qué venimos a la Asamblea? No tiene ningún chiste venir a la Asamblea si no vamos a votar. Y lo debemos nombrar porque es el candidato que nos conviene. Está trabajando y no vamos a truncar un trabajo por una persona que no conocemos todavía cómo va a hacer su labor de trabajo, ¿verdad? Que lo diga la mayoría, digamos. Sí, si me permiten, le doy lectura ahorita, de nueva cuenta al punto número 7 de la nueva mesa directiva. Se presenta un registro de planilla denominada de unidad, ¿sí? Encabezada por el consejero Felipe Cano Becerra. Es la que presentamos. Únicamente solo para aconsejar en los momentos de trabajo que se viene realizando, no para un cargo. Que fíjense, Lalo, y que quede la planilla que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa la dirección, la cabeza. Estamos de acuerdo. ¿Autorizarla o negar, sí, o no autorizarla? Si no se autoriza, entonces ya procederemos a la elección de una, a la conformación de una nueva planilla propuesta de entonces a este. No, que estén a favor de Lalo, que levanten la mano. Entonces por ello determinaban el cambio, la mayoría optó por otra propuesta nueva, pero no porque lo dejaran solo. No, discúlpame, sino secretario. Tú como secretario desarrollando tu trabajo, cuando hubo las propuestas de participar, siempre lo hicimos de manera abierta y sobre todo tú de manera personal, nunca pudiste ni tuviste tiempo y tuviste tus razones. Entonces, en algún momento alguien tenía que resolver las cosas y alguien tenía que hacer. ¿Cómo vamos a hacer procesos limpios, correctos, en lo más mínimo? Solamente pues nos engañamos a nosotros mismos. Los invito a que conozcan la ley, a que conozcan los estatutos y conformemos una Cámara de Comercio de adeveras. Este año es perfecto, tenemos fallas, pero yo veo una Cámara de Comercio pujante, llena de posibilidades, pero en pañales. Hay retos muy fuertes que vienen. La cuestión de impuestos nos tiene... Compañeros, ha sido nombrados por unanimidad para conformar el ejercicio 2014-2015. Es para su servidor motivo de verdadero orgullo que lo estén informando personas nombradas por la mayoría, no por la minoría. Por lo cual, les pido
protestan hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Canaco? Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la Cámara lo premie. Y si no, habrán perdido la oportunidad de servir a nuestro pueblo. Gracias.